Bueno, muy buenas noches para toda la gente de Folklore entre Amigos que nos sigue a través de la pantalla de SL3 Cablevisión. Eh, para toda la zona, para nosotros siempre es un gusto visitar eh, aquí el taller de Abel Olíe. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, como te decía, para nosotros siempre es lindo darnos una vuelta y más si eh, cuando apenas entras te invitan con, con un mate. ¿eh? <laughs> eh, a ver, contanos un poco, siempre eh, vinimos por, por, distintas, por distintos motivos. Eh, este es uno muy especial que hace tiempo que por ahí se hacía desear eh, este trabajo. Contale un poco... Del bicho. Del bicho. Contale Yo digo un poco. El eh, yo en el año 73 eh, había ido a encontrar un muchacho en Córdoba que él era piloto fumigador eh, por unos repuestos de un mecánico de avión eh, que él conocía. Él era, había estado 23 años en la fábrica de aviones, como en planta motriz. Y ahí charlando, eh, lo conozco, después nos hicimos amigos, dice que tengo dice, la bujía preparada para llevarle a un francés. ¿Qué hace? Eh, hace aviones, así, así, así. Bueno, entonces vamos, vamos. ¿No es cierto? Una vez que se llevó, que eran unos cilindros, magnetos, Vamos, ahí mismo en Córdoba, y conocí lo que Jean de la Fars, Juan de la Fars. Juan de la Fars, un francés, llegó al país en el 52. Él viene de una familia muy tradicional de Francia, del año de 1200 en línea real, descendiente de uno de los hermanos Godolfier, todo un personaje. Y bueno, charlando con los aviones, los que estaban haciendo ahí, ya tenía uno casi listo, que es el chiquito azul. ¿qué? Y bueno, nos embaló todo eso. ¿Cómo es esto? Y yo entré a preguntar. Que esto de ti empezó a mostrar todos los estudios de túnel. Él había, hecho, había estado en la guerra, terminó el bachiller y el padre le dijo: Juan, Francia está en guerra, debes entrar a colaborar. Y entró en la, en la parte de la guerrilla. Él ahí conoció al coronel León y andaban con estos avioncitos, con point sa, un motor Poinsat 32HP, 145 km por hora daba, chiquitito, lo plegaban, lo, lo llevaban con una moto, metía arriba un camión, todas esas cosas. Cuando termina la guerra, por supuesto, él sigue andando con los aviones. Y este, este tipo de avión, de ala batida, porque la, el ala completa se mueve, no tiene alerones. Tiene un centraje muy especial, especial que fue eh, diseñado por Enjey Mignet, que yo después te había mostrado el plano original de mía. Después de la guerra se le dio más impulso. Entonces el gobierno de Francia le daban combustible, estaba en los aeroclubes con los pilotos, eh, andando en estos bichos. Eh, él había problemas porque había habido unos accidentes y no sabían cómo era. Y se estudiaba qué pasó. Claro, esto como vuela a baja velocidad puede volar alto a baja y empezaban a hacer piruetas. Le decían los locos que hacían piruetas los payasos que daban vueltas. Y Juan era el campeón, o sea, era lo máximo. Y resulta de que una vez estando miñe en un aeroclub a alta altura hace una maniobra que es alta velocidad para este tipo de aviones, 130, 140 kilómetros, 120, luego llama el palo hacia atrás para que pique, y hacia arriba, trepa, porque trepan a 45 grados. Cuando hace así, se invierte. O sea, hizo así el avión y dio vuelta, y quedó con la rueda para arriba, y no lo pudo sacar. Y, claro, abajo lo veían, vieron la maniobra arriba, porque ya había habido accidente de ese tipo, pero todo bajo altura. Entonces, cuando querían trepar, se le daba vuelta. Y como no sabía, no era como ahora, no es cierto, que se podía filmar y todo, Juan sabía que eran todos a baja altura habían sucedido, pero ¿qué pasa? El reglaje estaba bien. Entonces, al estar rueda, él aterriza, quita motor y volando a 30 kilómetros por hora, en el aeroclub aterriza, rueda para arriba. O sea, rompe un poco el ala y él se golpea nada más, se deja, no es cierto, hinchado en la parte de la gente, porque el cinturón está cabeza abajo y todo ahí se armó el alboroto. Dice, ¿qué pasó? ¿Tiene un problema de, de, del centraje? ¿Algo pasa? Dice, porque yo cuando lo, lo llamé iba a treparse y dio vuelta. No puede ser. Claro, miñez se fue, todo, y entraron a estudiar. Entonces él hace los estudio. Como había quedado vivo, era el 10 accidente, 10, el décimo, pero quedó vivo. Entonces, fueron, él fue al túnel y probó, hizo lo mismo con ese tipo de avión. Y ahí descubrieron que es una rareza, porque se da una en una en mil o más. Entonces, cuando lo llama, la sala, que vos lo llamás la de alta porque el agua de atrás era fija, cuando llega así, hace una sustentación violenta en ala trasera. Que la lógica no, porque vos tenés. Entonces se invertía. Tenían poca altura. Y, pues, y él corrige ese defecto. Y se la llamó, las poquetas se llaman las pulgas del cielo, por la forma como salta. Se le llamó las pulgas de, del cielo después de la guerra. Después él le hace un programa para el ejército sin ser piloto de avión eh, convencional. Él no era piloto. Sí, había estudiado para, era parte técnica de aviación en Francia, podía sacar cálculos y todo eso. Eh, hace un programa para el ejército, no específico lo que fue, pero eh, bajo las órdenes del... ya era general León, no, eh, sí, ya había pasado a general. Y bueno, cuando lo presentan ahí... Los jefes dicen, no, ah, dice, ¿qué va a hacer con eso? esos los payasos, tal, porque era el campeón esto. Dice, pero era algo muy sofisticado, porque se armaba. Bueno, eso fue en el año 49, que si yo sé programa, 47 empezó en el 49. Él después se va a, a, a África, y de África viene a la Argentina, en el 52, y un tío era agregado militar embajada de Francia en Buenos Aires, y un muchacho joven. Entonces llega acá y se pone, acá había un gran movimiento a la parte de la y siguió. Y acá nace lo que es la pulga del cielo con empenaje, que es el que va. Pero era fijo, a la fija trasera y movía al otro lado. Él comienza a desarrollar eso, se va a Córdoba y sigue desarrollando. Es que cuando yo lo conozco era ala la movible delantera, a la fija y empenaje fijo. Como yo en lugar de comenzar a hacer el avión, yo dibujé con el control de él, yo hice todo al revés. Yo entré a estudiar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Dibujaba distinto. Yo dibujo, tengo muchos aviones dibujados. Todo supervisado por él. De distintos tipos. Lo otro, ¿cómo se hace? Y yo elegía las maderas que me podían servir. Hacía probeta y guardaba, nada más. Así que me pasó un montón de años que entré guardando documentación, buscando, haciendo probeta, probando. Sacaba los cálculos. Iba yo, saqué los cálculos. Ta. Luego se hacía el movimiento palanca, cálculo que se hace en un dibujo para saber si un avión vuela o no vuela. Voy a hacer un dibujo. Saca el cálculo, te da los kilos, hay una serie de cálculos. Entonces, si te da bien, con el centraje de, del centro de gravedad donde tiene que ser, vuela, si no, no vuela. Bueno, pero? entonces de esa forma yo empecé y pasó mucho. Cuando yo comiendo el avión, sale los, las ideas que tenía Juan de hacerlo todo sincronizado. Y yo así que comencé a dibujar todo eso con los estudios de túnel, cuando yo ya, ya empecé a dibujar lo que, es la, lo que fue este, que es sobre la base de un fumigador. Para los que gustan de la aviación o los que entienden algo de vuelo, esto es un. Eh, qué buena historia. Y es para, para jugar. Bueno, pero para el que no, para el que no conoce tanto, eh, tenemos que decirle a la gente que acá en tu taller se está fabricando un avión, una pulga del cielo. Después de la guerra, pero es con los diseños lo que se adelantó acá, eh, Juan. O sea. Eh, tiene una serie de cosas que está estudiado. Esto no tiene los defectos normales, que es eh, la pérdida de velocidad. Hay un instrumental. Vos lo pones, la chicharra nunca suena, porque no tiene, no entra en tirabuzón. O sea, si vos querés hacer un tirabuzón con esto, no lo va a hacer nunca. Dos pilotos del aire, del Ministerio del Aire de Francia, que quisieron hacer con un avión de un alemán, que ya falleció, que yo tengo la foto, eh, es precioso, un avioncito, con el sistema de, de después de la guerra, no es como este, y no pudieron hacer tirabuzón. No funciona. Y tampoco el deslizamiento lateral. Vos le pones ahí un instrumento, ¿no es cierto? El palo bolita, le dicen, un instrumento y, y que queda parado. O sea, y eso se estudió en el túnel. Ahora, este es el último eh, adelanto, que es este empenaje, se estudió en la fábrica. Porque digo, ¿qué va? Se lo va a mandar a Europa, porque a veces mandaba ya. No, dice. Y entonces me dijo, ¿no es cierto?, que se iba a hacer cuando prendían, ponían en marcha el túnel. ¿En Francia todavía eh, vuelan con el sistema antiguo? O sea, esto es netamente argentino, hecho por él. Luego hubo una posibilidad de que querían que los ingenieros, él le sugirió la fábrica, lo que los ingenieros que estudiaran ingeniería aeronáutica hagan su propia avión y lo vuelen. ¿Y qué era este? ¿Cuándo vos lo conoces? ¿En qué año lo conoces? En uh -huh. En Córdoba. En Córdoba. Y de ahí no, enganchamos. O empecé a hablar. Resulta que, claro. ¿Hasta cuándo, digamos, hasta cuándo vos tenés contacto con él? Hasta que muere. Resulta que el año pasado yo lo tenía colgado el fuselaje. Y me agarró la locura de bajarlo. Y empecé a estudiar cómo lo bajo, qué si yo lo pongo ahí, bajé, que los taques, bajé el, el fuselaje, y comencé a mirar todo el material. Los dibujos, cómo estaba las vigas. Porque yo de viga tengo viga para dos, empenaje más, lo tengo hecho ya. Está bien. O ya... sea, todo eso lo empecé a bajar. Y fue pasó eh, 20 días, un mes. Me entro a internet, entro a internet. digo, tendría que hablar con Juan. Bueno, pero lo mismo yo tenía todo. Entro a internet y pum, justo agarro la página de este ingeniero. Que estaba armando, donde dice que Juan de la Fares había muerto el 14 de febrero del año pasado. A 80, 84 años tenía. Para mí fue un palo a la cabeza. Y cuento, y resulta de que yo hacía un mes, que entraba 20 días, y eso hacía casi dos semanas que se había muerto. Tres, no, tres semanas más o menos. Y bueno, entonces él murió en Córdoba, él quería que lo quemen. Eh, lo quemaron, vino una nieta de Europa y se llevó la ceniza y lo. Eh, depositaron en el lugar de nacimiento de él. Hay que poner la ranura acá. Uno. Segundo. Del movimiento de la ala trasera. Hay que sincronizarlo con la ala delantera y con el empenaje Y el empenaje tiene que estar en dos mitades. ¿eh? La fija, la moviliza y la moviliza se levanta así. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es el movimiento de las alas de la pula? ¿Cómo? ¿Cómo es el movimiento de las alas de la pula? Es bueno, esta coincidencia. Esta se baja así. Uh -huh. El ala delantera también. Uh -huh. Y cuando se baja, esta se levanta. Porque a desviar el aire así, el avión hace así. Y para retenerlo, uno levanta el panel. ¿Se da cuenta? Uh -huh. ¿Qué tipo de motor tiene este avión? El Continental. Uh -huh. ¿Qué es la monopala? Ah, eh, la hélice de una sola pala. ¿Esa la hizo usted? Sí, es un contrapeso, pero el contrapeso tiene que ser más liviano. Ajá. De acuerdo a la velocidad de giro de la hélice. Entonces, con dos o tres juegos uno se da cuenta enseguida. Ajá. Yo enseguida empecé a trabajar con los planos, incluso yo le decía a Juan que hacía un fumigador. No, qué año. ¿Vos lo en el 73? Eh, empezamos en el 74, 75. Yo, yo tengo cantidad de dibujos. Eh, fumigadores, el bebé, eh, el de carga, ¿no es cierto?, con, con alas separadas. Eh, hay uno que fue ya el último, donde yo le pregunto, estamos haciendo cálculos, ¿no es cierto?, de cómo se hacía una cosa, los cálculos del otro. ¿Y le digo te ibas a Córdoba especialmente? No, para no, no yo a veces cuando combinaba, había un muchacho que tenía que ir a Córdoba, yo trataba, combinamos, mira, ¿qué, ¿qué puede hacer? Salía ahí con la camioneta, y bueno, entonces se combinaba, así las cosas. ¿Sí? Hablo demás de, de dibujo y la, las cartas. Hay muchas documentaciones, yo saqué fotocopias, yo sacaba todas, muchas fotocopias. Este, él estuvo en casa también, en, en Camilo, yo estaba en Camilo, ya había empezado. Eh, de este, yo le pregunto a Juan, ¿hay algún bimotor? Porque Juan me decía cuando yo me ponía a trabajar, dice eh, ollie en francés es Olé, decía Olé, tú quieres ir más rápido que la velocidad. Porque yo, venían todo destornillador eléctrico, todo, no, eh, no, pero esto es más rápido. Yo tengo rectificadora para la madera, lo puedo sacar 3 milímetros, 2 milímetros. Y claro, yo ten no tenía la máquina que tengo yo. Y dice, tú quieres ir más rápido que la velocidad. Pero no, Juan, yo le decía. Entonces yo tenía mucho dibujo. Todo calculado, o sea, hay que llevarlo al plano definitivo, se puede hacer. Contame ¿cuándo vos empezás eh, con los planos hechos a trabajar ya con el avión, a elegir y, la madera. Acá, no, ya la madera tenía cortada, lo fui juntando de a poco. Yo fui a canchañá, yo la tenía allá atrás donde estaba el Pantor. ¿En qué año? Y no me acuerdo, pero era en el 80. Y algo, empecé ya armando, hice la parte de algunos dibujos, eh, rectificando madera. Eh, he hecho de noche y todo y lo empecé a armar ya. En el 90 ya En el 90 ya tenía, le dimos un impulso. Después la dejé un tiempo, no había lugar, este, había hecho todas las costillas, por las costillas las tengo todas de la sala. Revisé, esta vez que yo lo bajo, entró a revisar lo que había. El fuselaje, no siento que tenía parte coso, estaba atado, faltaba terminar la parte de adentro de la viga, la parte de, de, de donde van las personas todo lo que es de caño, porque yo este lo iba a hacer con eh, tren de aterrizaje y los brazos de ala de madera laminada. Tengo todos los cálculos hechos y todo. Y además los de caño, que es este tipo, que es un, un tren de aterrizaje parecido de lo que Juan hizo para el ejército. O sea, es un porqué, o sea, uno dice que tren alto. Este porque se lanza uno en cualquier lugar, en cualquier lugar con pozo, campo, uno se larga ahí nomás y queda. Entonces a raíz de que cuando me enteré que había muerto yo cambié en lugar de hacer eh, los brazos de madera laminada y el tren de aterrizaje laminado que volando no tiene peso si no está calculado digo no este lo voy a hacer en honor a Juancito lo voy a hacer igual como él había diseñado y yo tengo todos los cálculos o sea está o sea lo único que me quedó la parte de los mandos que los tengo que hacer todos pero yo los tengo o sea está todo calculado con el tipo de material y todo ¿Qué madera utilizas? En viga eh, donde está la resistencia principal de la sala, la, la, la parte de todos los largueritos de, del fuselaje, porque esto, el costado, equivale a dos vigas, porque está cerrado de los dos lados, madera cerrado completo. Uh -huh. eh, eso tengo la parte de, de, de afuera y de adentro es de guaica. Puede ser el cedro o el guaico, guaica que sea sana, ¿no es cierto? Y hay que probarlo por el encolado. En encolado entonces hay que pedirlo y hay que probarlo, porque por la duda le dice no, está tal cola y no anda. Las vigas de pino, pino brasil, lo provee el liviano, o sea, es por la cantidad de fibra. Por tener fibra tiene que ser, hay de 10 a 5 fibras, con 5 fibras está bien el cálculo, entonces es una madera muy livianita. Como la fui seleccionando, los tablones este, este, le digo, este da bomba. El relleno, lo que llamamos nosotros, en la costilla pues esa de la montaña, ese tipo de planta, ¿no es cierto?, que es muy livianita, eh, no tuerce y tiene resistencia en fibra de Mendoza, que yo hago. Algún relleno, que puede hacerse ese taquito, se puede hacer de Kiri, no hay problema. Eh, después va en, en tela, viene en la parte de dope, eh, hay que pintarlo. ¿Qué tela se utiliza? Tela de avión. Uh -huh. Casualmente, eh, charlando en Aeroclub, uh -huh. yo le pregunto, dentro de todos los precios donde compren la tela y todo esto, eh, el domingo, el domingo casualmente, me encontraba Girardi le digo, che, digo la, para el dope, digo, la tela tiene dirección y todo. Dice, mira, de las telas importadas, pero más o menos están en precio. Dice, mira, hay un manual, ahí tienen un folleto. Me dijo que me lo iban a prestar para que yo me interiorice de qué tipo había que Pero puede ser de varios tipos, este, todo para la parte de aviones. ¿no? Y luego la pintada, ¿cómo se pinta? Juan le daba una manga de pintura hacia arriba, parecía como se la tiraba. Primero lo salió volando con el, el, la base verde y, y, y la, la gris, que es la imprimación. ¿Qué? Bueno, lo estaba 50 metros no lo veía. Digo, eh, vos lo que la haces de guerra, digo, que no se vea. No, porque él, y lo pintó azul, pero así nomás no importa, dice. Tenemos, eh. tenemos que decir que los chicos en, eh, en el Aeroclub, tanto Daniel Girardi como Alberto Kovacevic No, de hecho, también. También están trabajando ¿Sí? en uno. Sí, están. Mira, están. No, no, yo, no, yo voy, eh, muy seguido no voy, pero he ido un par de domingos ahí, estuve con Cobesa charlando también. No, no, ahí están. Eh, lo que pasa es que, bueno. Me lleva y ahora hay que determinarlo, no, no es mucho. Uh -huh. Pero, lo bueno, que pasa es que es algo desconocido. Yo entiendo de que uno ve un bicho de esto y dice: dónde salió? Pero si uno se ve en internet o hay película en Francia, hay cantidades. Que incluso Juan mandó todos los datos a Francia. Pero ahora sí, si este es el último modelo. Por eso le hice un montón de chiche y. Incluso va a la ranura a la trasera. Yo le puse el, el, un herraje muy reforzado que dibujé. Entonces, cuando yo bajo el fuselaje, me voy de, de Lugo. Eh, Rodolfi, oh. le digo, Lugo, bajé el fuselaje y voy a terminar el avión. Y viene a citar la soldadura. Cosa, y me miró el Lugo así un rato. Y dice, ¿te decidiste? <laughs> le digo, sí. Mira, lo voy a terminar. Tengo todo. Una cosa, lo herraje la soldadura. Me va a tener que hacer algo, algo, algo de torneado. A ver, uh -huh. tengo cubierta y cámara de avión, de avión, me hace falta la llanta. Bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, entonces de ahí me va a hacer incluso, tengo que buscar uno que sabe, porque es un avión. Pero de todo lo que se hace hecho calculado, me va a hacer la, la soldadura verás. ¿Hay aviones hoy en día volando de este tipo? Hay. El de SETI, que hace del 70, a fines de 70, que está en vuelo, en un hasta actualmente hoy, Seti murió. Ese está autorizado, ya se le hicieron inspecciones en la dirección. Seti, contame algo, ¿quién es? ¿dónde vive? Es un muchacho de Córdoba, yo no sé qué tipo, en, en, dónde es que trabajaba. Yo fui varias veces a la casa, así eh, lo vi de Juan. Eh, comenzó con un motor Volkswagen y ya lo había puesto bien. Es pues, muy pesado el motor, pero no importa, volaba lo mismo. Y es a la movible delantera a la fija trasera y empenaje fijo. Está Muy finito. Y ahora falleció Seti y lo vuela un ingeniero de, que tra, tuvo muchísima toda la vida trabajando en la fábrica de avión. Como eran amigos, entonces amigos de la familia entonces lo va y se lo lleva. A los fines de semana tiene ser, sale saliendo volando. Ese está. Luego está el de Titi, un muchacho dice que lo, lo está en vuelo. Eh, que el motor de él era un Continental y se lo puso eh, el francés. Al azul, al chiquitito. Esos tuvo... aviones, ¿quiénes lo construyeron? Ellos, Ellos con mismos. la dirección de Juan. Ajá. El, de C, el, de, el de Titi tiene ala fija atrás, uh -huh. con empenaje, no es este. Luego, el ingeniero lo tiene es igual, que este, del mismo tipo. Eh, hay, hay dos que había comenzado Juan y que lo estaban terminando, que lo voló en firma. Luego, aparte de eso, hay uno en Santiago del Estero que está en vuelo. Había uno, pero de lindo. Lo estaba haciendo dos dos personas, dos hombres ahí yo he hablado varias veces con él porque me encontraba del campo, era de Río Cuarto, cerca de Río Cuarto trabajaban en el campo tenía campo le gustaba la visión se hizo uno pero lado a lado con el ala trasera trasera y todo pero un trabajo se hicieron, uno de raje la, la soldadura bien hecha la, los detalles, la pintura cortaban todo, lo, el tren lo había hecho un decaño y todo pero precioso y Juan me decía mí están trabajan ellos cómo les gusta Dice, una terminación bueno resulta que estaba para volar lo tenían listo me dice ya está para volar tengo que ir dice a verlo. dice porque van a volar quiere que yo lo, lo revise un vecino que les había peleado que sé yo por envidia una noche fue y le, le quemó el y que me dio el avión lloraban era el más lindo de todo con una configuración un poco más antigua que esta se los quemaron. Ese es extraordinario. Luego hay otro, hay varios. En total eran 16 que estaban, de estos tipos. De tipo. Ahora, del tipo después de la guerra, en Francia hay cientos y cientos. En Estados Exacto. Unidos, en Italia, en Alemania. La hélice la haces vos. Sí. Uh -huh. eh, lo que pasa que... Eh, motor, perdóname, motor... ¿Qué motor es? Continental, 65 HP, cuatro cilindros de avión. Eh, tiene un régimen, ¿no es cierto?, de 2.700 vueltas. Pero eh, lo que pasa le puedo poner una hélice para 2.000. Pero como la hélice, el 50% del avión, eh, cómo va los flujos y todo la hélice, el rendimiento con respeto, eso es una tabla, yo la tengo. Eh, se saca el cálculo según la potencia del motor, la velocidad que uno quiere darle dos. Anda bien. O sea, a esa, perfecto. Pero si yo coloco la, 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 la hélice, que hay una devastada que te, tuvo un defecto, lo estaba haciendo Juan. Que la tengo ahí. Eh, esta pala la, hizo, la comenzó Fana, hay un defecto de cosa y la dejó. No sirve. Dice, ¿por qué no se pone tela? No, no sirve. Se puede poner tela, corrección, no importa. Esto es para un radio de 2 metros 10. ¿Qué madera es? Es un pino. Uh -huh. Tiene un pino. Esto. ¿Qué pasa? Como el rendimiento de la hélice es la punta, tenés, ¿no es cierto? Hacia así el rendimiento. En mi avión, 30, arriba de los 30 centímetros me pasa del ala delantera. Quiere decir que el máximo de rendimiento me lo da en la parte de arriba del ala, que es la que chupa para que vuele el avión. Y el flujo de la segunda ala me lo agarra completo. Porque las alas, al moverse, se transforman en una. La primera ala tiene un metro veinte, la segunda un metro. Que estando así... ¿No es cierto? Es tractora las alas, ¿no siento, pero cuando se inclinan, se inclina una grande. Uh -huh. Y al tener el flujo bueno atrás y máximo arriba, lo sopla y vuela, pierde mucho más peso de lo calculado. ¿De dónde viene este motor? No, este resulta de que yo lo, lo cambié y hice una hélice. Este lo tenía de Aguirardi, uh -huh. el primero. Le había hecho una parte de red, después él cambió con otro motor. Entonces yo le hice a uno de Caña de Gómez le hice unas hélices. Uh -huh. Y bueno, me traje el motor. La particularidad que tiene que si vos eh, en el aire, hay veces hay, hay movimiento que le dicen peso, un, un pozo, agarra un pozo, boom, boom, a veces va en el avión y se siente el ruido. ¿No es cierto? Parte de aire caliente. Esto no le hace nada, vos tenés que tenerlo suelto. El avión va derecho, las alas se mueven solo como si fuera la suspensión de un auto. Uh -huh. Si vos vas de, con, tenés viento de frente, no sube ni baja. Vos, si lo querés derecho, va derecho, no, se, no le afecta a mío Si yo tengo viento de atrás, que le llama viento de cola es peligroso esto no nos afecta porque las alas se acomodan vos los otros aviones están un poquitito... los aviones tan un poquitito ya se estudia para tal cosa en cambio este no tiene una partícula pero porque es el sistema o sea es mucho más fácil una ala fija la tornillos ya está vos cuando tenés que y la velocidad hay que calcular si bien esto es un avión que va a volar está calculado para 240 kilómetros por hora eh, yo puedo volar 50 kilómetros Bien. Sin Pero eh, Hay que tener que cu la velocidad Al cuadrado de la velocidad de la resistencia Abel, ¿cuáles son los pasos a seguir Ahora en este momento? Hoy que tenés eh, ¿En qué porcentaje estamos del avión? Hoy ¿En un y ya, 40%? No, no, es, hace falta hacer el herraje Yo hago el herraje porque no puedo poner las costillas la viga Que son todas aquellas Porque me pueden quedar cruzadas O sea, tengo que poner el herraje Hago el herraje de las puntas de las alas y armo las alas completas. ¿Tiene que venir alguna inspección? Sí, pero yo voy a cerrar la mitad, como hice con esto. Yo cerré esta parte y la parte de abajo no, para la inspección. Yo dejé todo para la inspección. Aparte que ya está, el, ellos conocen esto, el sistema. Las vigas lo mismo se ve. Una vez que ellos vengan a la inspección y me dice, cierre, yo cierro. Teniendo ya los herrajes. Tanto el tren, yo tengo que tener el tren de, de aterrizaje, el motor ya puesto ahí como para los herrajes, aunque no esté colocado. Me vean acá para yo poder cerrar acá. Uh -huh. O sea que con dos inspecciones, la primera inspección, la segunda ya cerrada y después el final y después volar. Bien. Se hace el, el centraje, en los cálculos ya está. El, yo estuve pesando todas las piezas, o ¿sí? que yo pesé las alas y sobre lo que me tenía que pesar, eh, completa 40 kilos, yo, yo tenía 22 kilos y me faltaba el y la parte terciada, o sea, yo tengo una ventaja en kilo. Que me está saliendo muy liviano, entonces está bien eso. El, el empenaje yo, sin la terciada esta, eh, yo lo, la pesé, tenía 5 700 kilos y tiene que pesar 10. Bien. A o ver, sea, todo eso hace al conjunto. El cálculo es sobre 480 kilos, dos personas, 60 kilos de, de embalaje, eh, tanque, combustible a full y eh, el avión en marcha. 480, 420 kilos. que puede ir 480 kilos? Los dos me lo da. Entonces yo tomé 500 derechos. Pero me, me da bien. A ver, eh, ¿vos crees que para fin de año, digamos, puede estar sí, bastante yo, avanzado? Yo, si me, da, me sale todo bien, prácticamente, incluso antes, porque no es mucho. Ahí entró uno, que nunca había entrado acá. Vino por un mueble, ahí el no, señor y dice, no, ah, está el avión entró, caliente, caliente, okay, ya lo tenés, dale, dale, terminalo, un espamento, digo, no, para. No, no le falta mucho. O sea. Falta tiempo y dinero. No, ya no, ya, a mí me faltan los magnetos, que ya hay unos amigos que entré a preguntar, o sea, me faltan los magnetos de ahí. Uh -huh. y, y después la parte de tela y, y dos. O sea, lo de madera, todo eso, tengo todo. O sea, el pegamento lo tenía, fueron fue de años haciéndolo. O sea, en general, después lo que es la parte de raje. Eh, o sea, no es mucho en sí. Yo, o sea, el mayor, lo, lo mayor gasto es el trabajo. El trabajo yo lo fui haciendo durante años. yo hablé a Corral en, en el Aeroclub, tiene un, un taller de, de motores habilitado, y él conoció al francés, astronave, conoció al francés, conocía el mismo mecánico que yo, ¿no es me llevó al francés. A él era muy amigo, lo ayudó mucho cuando él había comenzado. Y le dije, mira voy a terminar el bicho, que se yo. Dale, te aviso, en todo caso te lo llevo allá, porque es plegado, este avión se pliega, la alas queda a metros metros. Se puede enganchar un tráiler por la ruta. Le digo, después me lo pones marcha, si falta algo, qué sé yo. Conseguílo. Le dije, Se le agarró, y yo, lo voy a poner bueno, porque él lo conoció todo eso. Entonces, en un lado se lo dejo ahí, bueno, vamos a ver, lo ponemos marcha, y después yo aviso, que es la última inspección. Abel, yo te agradezco. Eh, no, por favor, yo te agradezco. Te agradezco que nos hayas recibido y me alegra mucho también que tengas que ampliar un poco el galpón por el tema de que, bueno, me comentabas que ya tenías que, como recién me decía, del tema del, de muebles, tenías que hacer. El me hablaron, diseño, sí. Yo, bueno, porque yo a veces de lejos bueno, hablo en, hago en altares, este, Aparte de altares, imágenes, ¿eh? bueno, he dado una serie de diseños, he hecho presupuestos que son muy grandes. Y me salió esa posibilidad. Vieron lo, los muebles que yo había hecho. Son gente que ha viajado mucho por Europa. Son de, gente de campo, pero trabaja mucha cantidad. Dice yo quiero esto, esto. Y, y sabe, o sea, viajó aprendiendo. Uh -huh. Y le gusta porque me hablaba técnicamente. Yo empecé a hablar de dorado, pan de oro. Y salió las conversaciones, todo eso. Y bueno, eh, yo lo conocí ahí por medio del cura. El cura ese yo le hice mucho trabajo y bueno ahora me, como tiene que terminar la parte de la bañera y calculan dos tres meses cuatro pero va trabajando o sí sea, pero y de paso quería terminar esto para sacarlo tal esto se lleva de un lado para el otro o está sea. ah, bien lo otro es trabajo y esto es un claro, hobby personal sí porque ya directamente no es el costo porque ya, ya, ya está no. la, la, me sobra mi empenaje tengo dos dos empenajes para viga las costillas me sobra tengo varillitas incluso ya en las cabreadas, que son varillas que sobraron. O sea, en eso. Después la pintada, el, 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 ya estoy eligiendo los colores cómo le voy a pintar. Hay una frase interesante que es recordando Juan. porque era todo un personaje. Como él no, no le habían hecho las inspecciones para habilitarlo como experimental, porque en Francia no se hacía. Entonces era porfiado. Por entonces lo echaron de todo el aeroclub, porque lo echaban viendo el coso, porque como no podían hacer lo que él hacía, y andaba entre las plantas, iba entre los hangares, en alta gracia y costeaba los hangares, se agarraban los Porque en Francia hacían, ellos ponían, hacían un juego. Ponían un palo de un metro con un pañuelo, un trapito. En la punta de ala le ponían un enganche. Entonces venían y se ponían así. Y había que enganchar el trapito Porque este bicho, no así, así, no baja ni sube. O sea, si vos lo tenés derecho, no baja ni sube por más que vaya a baja velocidad. A mí me gusta cuando agarran, lo están haciendo. Bueno, poner un vuelo, qué sé yo. En cambio, hay algunos que parece que no le gusta cuando alguien hace algo, vos cuando inventás algo, es muy jodido. Chañar es muy jodido, porque los proyectos de trabajo eh, son proyectos. Yo los primeros créditos que me dio el Banco Nacional de Desarrollo, que después lo cerraron. Eso era el único banco de la República Argentina que evaluaba los proyectos de trabajo. Los de auditoría venían y, y ahí yo sé gente de acá que entró así, no, está bien tener crédito. ¿Por qué? <laughs> proyecto de trabajo, vos es un laburador. O sea, gente que sabía. Entonces vos vas y decís un proyecto de trabajo, podés tener un premio Nobel, si, si no se entera, a lo mejor te y no te dan nada. Y no es así. Los proyectos de trabajo vos necesitas de todo. Yo necesito, yo hago un hago, y me dicen, que no sirve! Y claro, si vos no decís que no sirve, y yo creo. Que en treinta y pico de años, viendo la documentación, los estudios de Túnez, sabiendo, le, me, no, leía las cartas que venían, ¿no es cierto? Con esto, donde cruzaban los Alpes, 2.500 metros de altura, cruzaba lo de Alemania. Que, que hay muchos, digamos, que son eh, criticones no, de, no, lo, que, no, que de por, lo que haces. a lo mejor lo hacen sin saber, no, no son claro. gente que están en aviación. No están en el gremio. Otro puede haber, pero hay otro que no están en el gremio de aviación, y te lo critican. Y opinan. Sí, pero voy a decir, pero cómo. Entonces me dijeron mal. Digo, Tienen los estudios, sí. Vos fíjate, yo tengo. Bueno, el pero. palanca. Eso te da, eso te da, vos digamos, sí, más sí. fuerza como para terminarlo sí, vos, y demostrar. Vos cuando experimentás o diseñás algo, te equivocás. Lo que pasa que mi primera enseñanza en mi maestro es algo de terror. Viene el gozo, me mira. Soy ignorante, me dice con vos así medio gritan. Y dale sos, dale, sos ignorante. Y vos, yo dije, y me gusta acá aprender. este Y mire, ¿qué vas a decir? No me versé, me dijo, ¿sí o no? Sí. Perfecto, primera lección aprendida. yo por qué? Claro, primero hay que reconocer lo que uno ignora. No es peyorativo. Vos ignorás, yo ignoro de medicina. ¿Soy ignorante? Lo ignoro. Entonces vos te pones a estudiar y ya sabes, estás contento. Decís, ah, ya sé. Pero te das cuenta que después no ignorás una sola cosa. Tres. Pero ¿cómo? Antes ignoraba una sola y ahora tal, tal. Lo estudiás porque vos ignorás. Cuando sabes tres más, ah, ahora no, soy ignorante. Pero resulta después ya tenés siete que sabes. Entonces vos llevas, llegás a lo que los antiguos, dentro de la filosofía también lo decían, que sabían un montón y ellos eran ignorantes por saber tanto, ignoran ven la distancia, o sea la mayoría ven a 10 centímetros de la área, y otros ven a, a 10 metros, otros 50 metros y así, entonces el que más ve ve un montón de cosas, yo ignoro muchas cosas entonces todos vos cuando inventás, te equivocás vos en esto tenés que probar hacer cálculos, yo saqué el movimiento palanca agarro esto, saco los cálculos me equivoco, no, no, vuelvo a sacar todos los cálculos está bien Tenía el de Juan, busco todo, todo el recorte que lo había hecho está, miro, está bien. Claro, porque yo lo estoy haciendo, yo, yo sabía que el dibujo estaba bien, pero el movimiento palanca me da los cálculos de peso, centro de gravedad y todo, y me tiene que ir, porque cuando yo lo hago y entre a hacer el peso, me tiene que dar donde tiene que ir, porque si no tengo que correr el motor para adelante, correr las alas, tengo que entrar espanzurrado, como dice si bien. porque si no, no vuela, este tiene movible el centro de gravedad, porque este cambia el centro de gravedad. Tengo un mando, pero si no lo pongo fijo y listo. Yo tengo un solo palo. Y los frenos son lo único para el tren. No hay pedales como el avión, no, no tiene nada de Y lo instrumental, sí, normal, de un avión. Pero claro, vos cuando inventás, te equivocás. Y si vos estás haciendo un lado y te están dando, te están dando, y esto está bien, no, están dando. Yo hago el cálculo, yo tengo la varilla para hacer calcular hélice. Pero también digo, tengo la plantilla que me supervisó, este está bien. Porque esto no es chiste, yo no soy un suicida. Yo quiero hacerlo bien. Y tengo la salida cielo acá viene va cerrado con madera y tengo un herraje acá que hay que hacer el tren me agarra allá abajo y la amortiva de acá hay otro herraje y acaba toda una viga completa donde me cambia el centro de gravedad entonces así es 5 metros 50 No, el ala mal borde de ataque más o menos la viga hasta esta altura porque hace así se cambia no es cierto por eso tienen la abertura la hélice me pasa de acá tranquilamente casi 40 centímetros voy a poner una pala de hélice a esta distancia mira así que el ala me llega acá el rendimiento es impresionante con un ala a, a, con una hélice a, 27, a 2700 tiene que ser más corta no me la tire. Entonces vamos a ver, en total como sobra motor. Así es, un, un respaldo viene ahí. Tengo el otro, el otro asiento acá que tengo que hacer las correderas. Y este es el asientito, o sea, cuando van dos personas, van ahí. Y el asiento viene, allá lo tengo. Entonces acá tengo la parte mando, donde va abajo. Y cuando se levanta hay unos brazos, que esto hace así, hace así y se queda ahí. Eso queda ahí.